Comar Autopartes, para ahorrar la mejor parte, presenta. Unida nuestra gente, un gran estado construyó, con un sueño en la mente, ser siempre el mejor. Queremos al fútbol, después de condición, ejemplo a nuestros hijos de la superación. Está ya el volcán, anota ya su gol, se tigre de cora. Tardes, noches, pues una excelente semana para todos. El equipo de Tigres sale campeón y pues hoy es tal vez la emisión más alegre de la historia de este programa. Yo creo que el domingo pasado todos tuvimos una noche llena de alegría, casi como las muñequitas, ¿no? Amor y felicidad, ¿no? Así. Entonces, bienvenidos todos, compartan la transmisión, comenten que cómo vieron el campeonato de Tigres, cómo, dónde lo vieron, qué opinan, cómo estuvieron las jugadas. Y compartan la transmisión, ¿no? Les presento a mi lado derecho, para irnos rapidito y empezar en materia, mi compañera Vane Molina, una fiel seguidora y conocedora del equipo felino, el equipo campeón. Adelante, Vane, preséntate e invítalos a que compartan la transmisión. Muchísimas gracias. Pues sí, Héctor, muy contenta de estar en esta emisión con tanta algarabía, con tanto por platicar, pero sobre todo por festejar, por culminar de esta manera un torneo más y pues bueno, romper tanto tiempo, porque bueno, de 2019 para acá ya se sentía bastante larga la sequía y bueno, ahora pues qué mejor que sintiendo esa sensación de revancha, ¿no? Como ya lo veamos la semana pasada. Y pues sí, rápidamente recordarles que se suscriban, que le den like a la página, que en YouTube, si lo están viendo en repetición, se suscriban al canal, nos dejen sus comentarios, compartan la transmisión, compártanos también a lo mejor cómo lo festejaron, con quién estaban, qué sintieron, todos sus comentarios alrededor de todo lo que fue esta fiesta
que fue pues todo el domingo en la noche, en la madrugada, y hubo quienes de plano fueron a trabajar, llegaron en vivo, la lluvia, nada detuvo esta fiesta, y pues bueno, muy contenta, y más allá de también el resultado, también importante, ya lo hablaremos, todo lo futbolístico que hay alrededor de este título, y bueno, lo más importante, el cómo trabajarlo para la siguiente temporada. Muy bien, Vane, pues muchas gracias por la invitación a la gente que sigue compartiendo el programa. El ave de las tempestades, el defensor de Golinowski, el Jesús Dueñas, sí, de ahí de Sanico. Figue, preséntate y venos contando cómo viviste el domingo el partido. Buenas tardes, primero que nada, campeones, pues bueno, como dijo Héctor, hoy es Navidad, hoy es Halloween, hoy es todo. Hoy es todo, la verdad, es un día importante, seguimos celebrando, un poco afónicos, mucha racita por ahí en la media cruda todavía, y pues bueno, seguimos con toda esa adrenalina que nos dejó el equipo de nuestros amores. Fuimos campeones nuevamente, ya se ganó en Guadalupe, ya se ganó en los tres mundialistas. En el Azteca, ya se ganó en el Akron. Pues bueno, ya ganamos en los tres, ya bautizamos los tres estadios mundialistas, raza. Se venga el mundial a los Compartan días. Porque aquí está nuestro amigo. No, Alan Peña. Para que se den cuenta que Van y yo no somos de la era lo que le iba a decir. O sea, que no somos sí caminamos, pero. Que no somos Mystique de X-Men, que es el mejor de personas, no somos diferentes. El multiverso se hizo aquí. El multiverso de Tigres somos todos se hizo. No, pues, ¿qué les puedo decir? Feliz de la vida. Un programa, Héctor, que lo buscamos, que lo quisimos hacer desde el año pasado con los otros proyectos que no se daba, que se atravesó la alineación indebida, se atravesó Pachuca, se atravesó León. Y hoy se da de una manera espectacular el resultado. Yo creo que no hay final de Tigres que no sea dramática. No ha habido una final que tú estés correcto, con el ritmo cardíaco normalito, no, tienes que subirte a 80, 100 latidos por minuto del corazón, y sí, ya las formas y todo lo hablaremos después, hoy es festejar, hoy es estar felices porque se tardó 4 años en llegar a este título, 4 años de un nuevo campeonato, y bueno, que la gente nos comparta cómo vivió el partido, si durmieron, si no durmieron, si la amanecieron en el estadio, porque tengo amigos sin agraviar, amigos, que amanecieron en el estadio, el primer amigo le amaneció el lunes en el estadio. Esposado Don Bocho, sí, en la cabeza. De lluvia, frío, truenos, de todo hubo, pero nada paró a la gente que se lanzó a la macro, las arboledas, al estadio a festejar. Y ¿qué te puedo decir? O sea, feliz de la vida, compadre. Todavía es día que no me aliviano de esa desvelada que estuve, pero todo vale la pena por festejar un título. Muy bien, no, pues muy bien, Alan. Bienvenidos a todos, sigan compartiendo la transmisión por ahí. Hay 30 conectados y por ahí hay algunos comentarios, ahorita los vamos a decir al aire. Pues bueno, el partido era parte de lo que habíamos comentado la semana pasada, muchachos. Chivas con el empate aquí, pues iba a salir a atacar. Uh-huh. Habíamos hablado de que a veces a Tigres le habían pasado crisis, Vane, en los cuales le pasó contra León en la Conca, le pasó contra el Toluca, ¿sí? Y el domingo, al minuto 20, Vane, estaba contra la pared, pero con mucho parque que tenía Siboldi, comenzó a darse esa gesta que vimos el día domingo, Vane. Yo quiero dirigirme con todo respeto a las personas que allá tienen los manejos de la liga. 90 minutos, nada más 90 minutos en una sede neutra para poder tener esta clase de partidos en una final. O sea, podemos hacer una especie de comparación de cómo fue el juego de ida y cómo fue la vuelta, y son historias completamente diferentes. En el caso de muchos equipos, no importa en dónde es que estén jugando, que si la afición en contra, etcétera, ya vimos que tienen el carácter para poder salir adelante y plantársele a cualquier equipo. Entonces, pues bueno, ahí ya sabemos que no va a pasar, porque pues obviamente no te arreglan un calendario. Los dólares no caen igual con 90 que con 180 minutos, pero pues bueno, qué agradable partido por la intensidad. Obviamente, si este inicio, pues fueron 20 minutos en donde Tigres ya tenía una rodilla en la lona y pues mucha gente ya empezaba a sacar los memes y empezaba a decir que ya muertos y que no sé qué, y de verdad me sorprende hasta que hasta periodistas ahí de... Parece que no conocen ese saludos, tipo, saludos, Chuleta, ¿no? Medina. Entonces, termina siendo, pues creo que el resumen
del partido es todo lo que termina pasando en el torneo, ¿no? Esta parte de la resiliencia, del poderte levantar, de después del juego de Conca en contra de León, porque bueno, recordamos que fueron los tres partidos seguidos, entonces la ida de Conca termina siendo medio desabrida, pierden el de Liga porque estaba estipulado y pierden el juego de vuelta también en contra de León, y entonces ya todos los daban por muertos y el equipo se levanta y termina llegando hasta la final. Y bueno, es creo yo el resumen ideal de todo lo que termina pasando esta temporada tan complicada para Tigres, en donde nunca los ponían como favoritos porque cada vez iban bajando de peldaños a lo largo de las jornadas, que si cambiábamos entrenador, que si cambiaba jugador, que si este ya se lesionó, que si va a rendir, que si le pagan mucho y que si ya está viejito, fracasó en Europa. Y en otro lado reventaron a Diego Reyes, aquí nunca. Y a Diego Lainez también. A Diego Lainez tampoco, aquí nunca se les reventó. Aquí no pasó. Ver, como dicen, se les estuvo bancando. Entonces creo que al final todos levantan los brazos, obviamente. Pues esto es parte de también cómo Siboldi fue conociendo a su equipo, a su plantilla en el poco tiempo que tenía, y poco tiempo entre comillas, porque recordemos que ahí al inicio del torneo ahí llegaba y decía buenas tardes en el todavía estadio. Contra, creo que fue contra San Luis, estaba en el estadio en Preferente Siboldi, ajá, ajá, ya fotos y ya el saludo. Fíjate, mencionas algo, Vane, muy muy cierto. La final fue como el torneo de Tigres. Fue un sub y baja de emociones, porque con Coca empezábamos arriba, con Chima pues tocamos más o menos fondo con los resultados, esas cuatro derrotas consecutivas. Mazatlán, te encargo. Perdimos con Mazatlán, con Siboldi, sí que no. Y en la final fue igual, el primer tiempo Tigres empieza bien, te caen los goles, te baja anímicamente, pero luego vuelves a subir con la remontada. O sea, la final fue un reflejo de lo que fue Tigres en todo el torneo. Las formas lo hablaremos después. Muchos dicen que las finales no se juegan, se ganan. Exactamente. Pero tal cual, Vane, lo dices, así fue el torneo de Tigres. Fue un sube baque de emociones que hasta el momento no te puedo explicar cómo se dio el campeonato, pero se dio, y a festejar de aquí hasta que empiece el otro torneo. Así es. Figue, hay un espacio en el juego del domingo, Figue, que ya eso yo lo estaba comentando a mi hijo en la tarde. Hay un espacio, yo creo que parece que es después del gol que anota el Tigres el tercero, hay un espacio de tiempo en donde Tigres empieza a manejar la pelota, pa, Pizarro, Aquino, al contención, a otro jugador, pum, regresa, y cuando la recobraba Chivas, güey, pa, les quemaba el balón. Ajá. Entonces, ahí te dabas cuenta, fíjate, del carácter que tienen, sobre todo este grupo de jugadores, fíjate, que ante, como decía Vane, ante la adversidad, sabías tú que iban a sacar la casta. Y ya estando ganando, el dominio de partido que hizo Siboldi y la jerarquía de los jugadores en la cancha, yo creo que hasta era más viable que si hacían otro tiempo más, Tigres hacía el cuarto. Exacto. Pues es el bagaje, la experiencia, jugadores de Libertadores, del Mundial de Clubs. Creo que pues ese momento, como tú dices, le quemaba Chivas, intentaban filtrar y se iba largo el balón. Ese que le retrasan el Pollo Briseño, pues, se quedó. No se le quemó el balón, se lo sacaba. Vimos hasta Quiñones jugando inteligente, arriesgando, punteando y provocó un par de faltas. De hecho, la expulsión. La expulsión. Es una jugada que Quiñones se la inventa porque no tenía una, o la hacía personal y guardaba la pelota, uh-huh, o la reventaba con el riesgo de perderla ahí. Pero Quiñones a ese minuto, que era 118 por ahí, 119, tenía piernas para aventarse ese sprint. Creo que buen trabajo físico, mentalmente el equipo no se cayó, y pues bueno, estamos hablando de un equipo viejito, pero de gran experiencia, con jóvenes que metieron esa velocidad, ese trabajo sucio, por así decirlo. Pues bueno, creo que es lo que le falta al equipo a Chivas. Sí, hay una frase muy, muy cierta que dice que la experiencia hace la diferencia, y creo que en este caso se nos... Don Robert, que para descanse y también el título es para él. En este partido fue exacta esa frase. ¿Por qué? Porque todos decíamos el dinamismo de Chivas, la juventud de Chivas se va a comer... Pues a los Tigres viejitos. El canso para el primer tiempo. Y no, te das cuenta que la experiencia también tiene que ver mucho en los partidos, porque como mencionas tú, mi querido Figue, no es lo mismo, la pelota la agarraba la Chivas y era rápido soltarla y ver que sea, y Tigres no, decía, Carioca la agarraba y en lugar de lanzar, a lo mejor uno como aficionado, lánzala, y él no, guardaba la pelota, se la daba a Pizarro, la guardaba, entonces paseaba la pelota,
que eso te lo da la experiencia, como tú dices, ya partidos de Libertadores, Mundial de Club, Mundial. El tenis balón. No digo que Chivas sea malo, no, a lo mejor esa generación de Chivas, 2-3 años más adelante, puede ser que consigan el título que buscaron, pero la experiencia en este caso sacó a flote a Tigres contra la juventud de Chivas, que era la peligroso, pero no supieron manejar un partido que tenía. Dicen que el 2-0 es muy engañoso. A mí me gustaría ganar todos los partidos 2-0. Pero ahí la inexperiencia se comió Chivas y la experiencia de Tigres se los comió bien. ¿Y cuántos medallistas olímpicos tiene Tigres? Tiene Javier Aquino, tiene Diego Reyes, tiene Fuentes, el auxiliar. Córdoba, tiene a el auxiliar Fuentes. Tiene a Lainez y pues bueno, a lateral que no jugó. Pero realmente, o sea, ya son medallistas olímpicos los que tienes tú también en tu equipo. Sí, y campeones de liga y campeones en Francia y Chivas en realidad. No sé si Alexis Vega nada más es el único medallista. El Guacho por ahí, campeón. El Bocho Guzmán, el de experiencia. Bocho, pero sí, o sea, Tigres se los comió a base de experiencia y pues bueno, ya llegó la 8. Que por ahí con el Bocho Guzmán pues tenemos un cabezazo a favor y un no cabezazo. El chiste de hacer daño. Y un no cabezazo a favor. Y el pique que traía con Nahuel, recordemos aquella foto. Bendito sea Bocho Guzmán. Por ahí un pechazo que se da. Sí. Bueno, pero vamos a los comentarios. Yo hacer saludos a todos los campeones. Francisco Paco Ortiz, saludos campeones incomparables. J.C.O. Valle, saludos. Vane Figue, Gerardo Rodríguez, saludos Héctor. Y quiero que dejen a Siboldi y feliz porque ganaron, esa es una parte sustancial. Que el mismo directivo acabando el partido mencionó que pues era ya la renovación de Siboldi. Saludos Vanessa, la veo desde Ciénega de Flores. José Luis Gómez, saludos. Bendiciones desde Tennessee. Tigres de corazón. Muy bien, muy bien. Dice Katherine Barrera Interian, mi hermana Aria Barrera es Super Tigre y les manda saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ella es tuitera, ella anda comprando y muy bien, le mando un saludo a Aria. Y bueno, dice Bayo, ahí está también. Saludos a todos los cracks, y lo somos todos, y enhorabuena por el título de la octava. Lastimosamente en la femenil, que más adelante no vamos a tocar. Un abrazo para todos desde El Salvador. Hablando de los altibajos, ahorita vamos. Javier Montoya, saludos desde El Salvador. Saludos a toda la raza de por allá, de Centroamérica. Oye, ¿qué fenómeno está generando Tigres en Honduras, en El Salvador? Porque por ahí seguimos un par de tuiteros. Y pues bueno, vino un chavo de Ecuador al juego, de hecho. Sí, Tigres invisibles. ¿Al final benefició la salida de Coca? Bendito seas Coca. Bendito seas saludos Coca. Y felicidades a todos los Tigres de parte de un necaxista. Aunque Héctor Alvarado no haya cumplido con esos boletos para ir a ver a las Amazonas. Saludos, don Héctor. Lainez siendo factor, sí, señor. Sí, sí. Sale de cambio y el equipo cambió. No me cabe duda que Yuli y su ídolo es Lainez. Mañana hay una comida por el campeonato en el centro de Juárez. El alcalde de Juárez. Estás avisando, nos estás saludos, invitando. Saludos, ahí te caemos. Porque si nos estás invitando, ya valió, ahí vamos a ir. Oye, ahorita Yuli estaba velando armas, porque cuando empieza el femenil, Yuli se va a dejar quedar. No. En el grupo de WhatsApp anda con Tokio. Ahorita como a las 6:45, Yuli. Es cierto, que un poquito con ella y no, saludos verdad. Saludos de Durango, oye. Ah, también. Están Durango, Chiapas, de todos lados, por ahí, fíjate, aprovechando eso que de todos lados ven, hay un video que subieron gente en Mérida, en Chihuahua, Ciudad Victoria, en Monclova, en Saltillo, en Laredo, en Houston, en varias partes de Estados Unidos. Pues ya pasamos Constitución y Gonzalito, ahora sí, ya es ganancia, ¿no? Y el récord no sale de, ¿cómo se llama? Paseo de los Insurgentes. Ahí está. Bueno, sigan ahí opinando y mostrando ahí los saludos que quieren mandar de cómo vieron el juego, cómo lo celebraron. Pues siguiendo con el tema, chavos, la verdad, algo que yo creo que todos sabíamos es que al momento de que, y lo estábamos tocando ahorita, al momento que Siboldi voltea a la banca, y eso pasó en el clásico también, tenía soluciones, ¿no? Y lo importante, porque a veces tienes gente en la banca, pero pues no los metes. Entonces, ahora sí, echó la carne al asador. Y vimos, Vane, que el equipo estaba trabajado, porque tú veías a Borregrán de lateral derecho, veías a Quiñones que era de lateral izquierdo cuando estaban perdiendo, y tú dices, esto está trabajado, cosa que sin echar tierra ya por último, con Chima no se veía, con Chima no se veía. No quiero echar tierra, pero la tiran a la bandera. No, pues lo tengo que decir, porque ahora dijo Chima que le faltó apoyo de los medios, por eso no la hizo. Claro que sí, le faltó, sobre todo de ti. No, hombre. Chima, yo siempre estoy apoyando. Está grabado. Exactamente. Bueno, Vane, ahí cómo viste tú la situación esa de que, digamos que Siboldi
trabajó al equipo y en la banca aportó soluciones a la cancha. Creo que es lo que mencionábamos hace ratito de conocer a la plantilla. Sabes cuáles son las aptitudes, habilidades, hasta dónde un jugador te puede aportar según lo que necesites. Y eso, bueno, obviamente solo es práctica, es interés, es estar ahí constantemente experimentando, pero no necesariamente en el momento de juego, ¿no? Entonces creo que Siboldi a lo largo del tiempo, ya sea desde externo o cuando llega al frente de este equipo, pues se dedicó a preocuparse más por su equipo que por el rival. Creo que esa fue la clave, porque estuvimos viendo estas consistencias. Mucho se habla de que no voy a analizar al rival y que ver cómo le juegas y cambiar la táctica, pero creo que lo primero es poder solventar las bases de tú preocuparte por tu equipo, lo que tengas disponible, qué jugadores son los que te pueden funcionar de recambio. En este caso, bueno, por ejemplo, vimos que Garza ahí estuvo de repente titular, de repente entraba como revulsivo, y de ambas formas estaba funcionando bastante bien. Entonces, digo, algo que ahorita que mencionabas y traías a tema Chima, hace rato también mencionaban a Coca, algo que mencionaba Gignac en las diversas entrevistas es que también era parte de ellos, ¿no? A final de cuentas termina siendo parte del proceso. No sé qué hubiera pasado si nos ponemos conspiranoides. Coca tenía borrado a Córdoba. Exacto. Córdoba es quien termina dándoles el 95% de los goles en esta final. ¿Qué es lo que hubiera pasado con ciertos refuerzos, jugadores, renovaciones, manejos completamente diferentes, ¿no? A fin de cuentas se alineó todo, ¿no? Al final de cuentas sí, termina siendo el ritmo correcto, termina pues los mismos jugadores sintiéndose cómodos y dándolo todo completamente por el objetivo, que era el título, ya cuando cada vez se acercaban más. Y no lo veíamos como en otras jornadas o en otros partidos, que trotaban, exacto, que no corrían, que no marcaban, etcétera. Mira, yo escuché una entrevista que dicen que Siboldi los hizo ser importante a todos. Hay un clip que sale en el medio tiempo contra el Toluca, que Siboldi les dice, el que no pueda, dígame, y los que están en la banca, hay gente que está en la banca que quiere entrar y hacer las cosas mejores. Mencionas tú a Coca, que tenía borrado a Córdoba. Esa fue la tarea que hizo Siboldi. En ese tiempo Coca tenía borrado a Córdoba. Córdoba yo creo no se sentía parte del plantel porque jugó creo que 5 minutos en 5 partidos. 13. Y Siboldi, esa fue la clave, fíjate, que los hizo importantes a todos. Los que están adentro son tan importantes los que están en la banca, y los que entren hagan las cosas mejores que los que están de titulares. Y esa que unión es intocable. Exactamente. Esa unión que hizo Siboldi, que los hizo ser parte importante a todos, convenció a los jugadores para que llegaran a esto. Nahuel menciona que el partido que pierde con León, que es la semifinal con la Champions, contra el punto de ahí fue el punto de quiebre, sí, que dicen, nos perdimos esta, pero vamos por la otra, o sea, no todo está perdido. Y Siboldi, eso fue lo que hizo, conjuntar el equipo como un equipo y está el resultado. La virtud de un entrenador es poder sacar el mejor provecho a la gente que tiene. Siboldi se la rifó en cuartos de final, metió a los dos chavos cuando tenía que ya cuidar el marcador. En la final sacó a Gignac al minuto 65, 70, porque lo vio cansado, y lo hizo, cosa que a lo mejor otro entrenador pues no lo hace. Entonces, digamos que ahí en el manejo de la gente, en el potenciar a los jugadores, a veces hablamos mucho de que el buen DT, digamos así, se ve en proporción a cómo potencia a los jugadores, y en este caso, al grueso de la plantilla, Siboldi y casi, no sé si cerca de 18 jugadores fueron los que jugaron la liguilla, o sea, realmente utilizó un buen de plantilla y en su punto hizo cambios de inicio, hizo cambios de formación en los partidos y sobre los partidos, la cuestión es de que le sacó jugo al equipo, y en este caso pues estamos hablando de que ganamos la octava cuando a lo mejor al minuto 20 íbamos a decir, ahora sí, Carioca está viejo, Pizarro ya que se retire. Y que irónicamente dos de los tres goles terminan anotándolos, bueno, el penal de Gignac, obviamente, y el tercer gol que lo anota Pizarro. Ahí, bueno, obviamente factores o circunstancias ajenas al equipo, pero bueno, iba a portería y termina entrando. Y durante el torneo se habló que Carioca no quiere salir, y cuando se acaban salir enojado. Esta ocasión él sabe hasta dónde puede dar y ya no ha salido para el tiempo extra. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegué yo,
adelantan a Pizarro, meten a Samir y otra vez el equipo vuelve. Y Samir, fíjate que entró los últimos 10 minutos estaba cojeando. Y también aquí no hay ciertas tomas en las que aquí ya no podían, pero se dejaron. Y bueno, tomando lo que comentaban de Siboldi, hay una escena importante. No nos vayas a traer marcas. No. Hay una escena importante en la que. Está la factura. El juego de Puebla, donde se abraza Siboldi y Nahuel. Le dice Nahuel Guzmán: Vamos por la octava. Vamos a pelearla. Ese momento fue clave, donde Nahuel Guzmán le come el mandado al tirador. Y que es buen tirador. Es buen tirador, exactamente. De buen. Diego de buen, exactamente. Le come el mandado mentalmente. Se equivoca el entrenador de Puebla, pero como platicaba hace rato con Alan, como que todo se alineó y, bueno, se echó para atrás Bucetich, se echó para atrás Nacho Ambriz, se echó para atrás el entrenador de Chivas, y bueno, eso también refleja también lo que representa Tigres, de que, ¿sabes qué? Se van a venir con todos, te echas para atrás, pero pues, bueno, afortunadamente, y no es culpa de Tigres, se nos dio, y en todas las supimos aprovechar. Seguimos con los comentarios por ahí. Miguel Lee, saludos Héctor. Francisco Ortiz, saludos desde el Carmen Memorial. Arriba los campeones incomparables. Armando de León, Siboldi tiene mucha visión del juego a nivel de cancha y sabe lo que tiene la banca. Es un crack y estoy seguro que el próximo torneo vemos a un Tigres aún más agresivo. Y vamos por la novena. Saludos. Es de Armando, mira, ándale. Ya promocionalo. Vendo los guantes de Siboldi, ya que andan aquí varios tigres. De pasadita. Saludos. Saludos a Ale Moreno Sánchez. Doctor, luego les paso su información del consultorio aquí para anunciarlo. Sí, claro. A tus saludos, Ale. Está abierto para quien quiera. Peña Negrete Edson, ¿fue más importante Bucetich para Tigres en ese campeonato? Bendito sea Bucetich. Bendito sea, amigo. Le salió los tigres, ¿no? Y al tanto no le dio. Mira, ya le están preguntando por los guantes, que cuánto, sí, cuánto, valen oro. Sácalos, Edgar, sácalos. Vento cartulina de Siboldi donde pasas por abajo y entrabas gratis al estadio. Qué chulada. Bueno, ahí producción, tenemos una foto donde salen, creo que Aquino, Siboldi, Guzmán y Andrea Pierre Gignac. 5 campeonatos, cosa que algunos equipos lo tienen en 80 años, estos señores lo tienen en 8 años, ¿no? Entonces, por ahí comentó Gignac que van por el 6º, que el líder de campeonatos es Caballero, por ahí si no me falla la memoria, Alan. Ajá. Y lo ideal sería que ganaran otros 2 para que tuvieran 7 y fueran los extranjeros con más títulos de liga ganados en la historia de la Liga MX a nivel profesional. 25 años y el equipo más, 23 años de este siglo y el equipo más dominante es Tigres. Exactamente. Y todavía le cuelga. Todavía le cuelga porque como ya no digo, son una década, ya son 6 campeonatos. En 23 años, no es porque se perdieron que 2 con Pachuca, 1 con América, 1 con Chivas. Uh-huh. El equipo ha estado ahí, o sea. Sí. Siempre la ha peleado ahí arriba, ¿no? Entonces, eso es bueno por el equipo. Y también tenemos una foto ahí, producción del jugador de la liguilla. Yo creo que a nivel Tigres, en liguilla, yo creo que es el jugador mexicano después de Tomás Boy o a la par, que en una liguilla ha destacado, no sé cómo lo ven ustedes. A lo mejor no son tan vieja escuela como yo, pero yo creo que haya visto un jugador mexicano, sobre todo arriba, no, porque casi siempre fue Mategas o fue Radillo, en esta época pues es Gignac, era Vargas, era Valencia, pero a nivel yo creo mexicano, sí. Alan, no sé si recuerdas, es que los 80 alguno no, tan destacado. 80 y 90 no había liguilla. No, pero en ese tiempo de los 70 y 80, no recuerdo yo, salvo Tomás Boy, otro mexicano así destacado. En la época destacable. De Cuca, así Ochoa, del Olmo, fueron los que metían los goles. Pero muy equido. Aquí ¿Pero qué pasó? Córdoba, o sea, ¿qué pasó con Córdoba? ¿Dónde fue la resurrección? Sí, exactamente. Yo ni sé dónde. Por ahí traen unos memes con... Sobre todo hoy, ¿no? Con la novia. Sácalo. Cuando compró el coche. No, otros memes cuando estaba abrazada con la novia. pero bueno. Él tenía un gol de vida y ya lo compré. Tenía una gran motivación, ¿no? Yo pensaba que desde el repechaje, Córdoba. Héctor, yo con respeto para el señor Córdoba, nuestro campeón. Excepto yo creo que el partido de contra Chivas en la ida.
En todos los demás creo que metió gol, ¿no? Ajá. Sí, porque fue Toluca aquí de local. Bueno, sí, fue Toluca de vuelta. Sí, exactamente. Nada más excepto. Sí, fue nada más. En la final de aquí de ida. Pero en ese juego Tigres falló mucho. O sea, dice mucho que perdonó dos, tres veces allí. Hasta mi Pollo Briseño de oro ya me metía en autogol. Gracias, Pollo. Como lo comentamos la semana pasada. Le debemos dos campeonatos, ¿eh? El del 2015, cuando paró uno de Pumas que iba a meter gol y expulsaron al delantero. Pollo. Se jugó la vida. Y ahora el penal de Guiñac viene por una mano. Exacto. Bendito seas, Pollo. ¿Y cómo ven la polémica de cada postcampeonato de Tigres? Tigres es el cuarto, el quinto grande. Ya están los medios centralistas. Ay, rapidito, vale, rapidito. ¿Cómo ves tú ese, como dice Figue, esa polémica? ¿Es grande, no es grande o qué rollo? Para mí, creo que ya estamos viviendo en épocas muy diferentes. Obviamente sabemos que hay ciertos equipos que tienen esta jerarquía, esta afición, este nombre, incluso los campeonatos, lo que hablábamos, incluso el mismo Chivas, que yo... normalmente suelo verlo más fuerte cuando va a la capital. Tampoco es que tú digas en absolutamente todos lados vaya y llene el estadio, como sí suele ser el caso de América muy puntualmente, pero bueno, creo que ya de ahí el hablar de grandeza, el hablar que sí con títulos, que sí con afición, pues ya es muy relativo. Cada quien va a vender lo que le convenga vender en ese momento. Los antis van a seguir diciendo chicos y que sí. Compran títulos y que con nada les va a alcanzar. Y bueno, obviamente la gente que le gusta el fútbol o la gente que vea de forma diferente el fútbol, pues lo va a hablar o lo va a percibir de una forma, pues a lo mejor en el que yo creo que la grandeza pasa a un lado. Más bien se trata de protagonismo y se trata de esta constancia, lo que ya mencionabas, de que no es un torneo y ya 4, 5, 6 torneos en los que no vuelves a aparecer, sino que constantemente estás ahí, estás generando contenido también para los mismos medios. Entonces, bueno, creo que si es grande, mediano, chico, del tamaño que ustedes quieran, relevante es... económicamente es bastante estable, como quisieran otros equipos, y bueno, ahora también sigue sumando dinero. Y más ardor va a generar, por así decirlo, con Chivas. Si por sí ya había un pique especial con Chivas, ahora que ya se les devolvimos en su casa, con su gente, el mismo día, 6 años después, perdón. Con el mismo marcador. Creo que ahora sí se va a poner bueno en los siguientes. Ahora sí marcaron el penal que ahora sigue. Ahora sí van a marcar el penal que sigue. Tú, Alan, ¿cómo lo ves? Pues, la verdad que mientras sigan diciéndole a Tigres que es chico y siga cosechando títulos, pues que lo sigan diciendo. Pues muy relativo, o sea... Porque a Puma le dicen un equipo grande, ¿y de dónde está? Hay un Puma aquí. Estás pisando callos aquí cercano. Mira, yo creo que los cuatro grandes es relativo porque... Eso en América. Es que para mí ya eso quedó bien obsoleto. Chivas trae un campeonato cada 10 años, 2016, 2006. ¿En los últimos 40 tiene dos? Cruz Azul tiene uno en 30. Sí, 40, fíjate, entonces... Pues que lo sigan diciendo, chicos, no pasa nada. ¿Te imaginas feliz? Un Barcelona así, un Madrid así. No. Bueno, el Barcelona empezó con Ronaldinho. Antes de Ronaldinho no era. Es correcto. No pero ¿cuándo fue eso? Hace 20 años. Exactamente. No, hombre, no, Héctor, que sigan diciendo, chicos, no pasa nada. Oigan, feliz. Hay comentarios muy buenos. Porque mira, dale. Está Juni con todo. Sebastián Córdoba es el verdadero factor. Y dice, pues sí. Dice Panchito Robles. ¿Qué opinan de la pregunta que sacó de la manga Osvaldo Perdedor Sánchez a Diego Lainez? Creo que cada uno de nosotros tenía una respuesta para esa pregunta. No, si yo hubiera sido Lainez, yo le hubiera dicho, ¿y cómo te fue a ti en Europa? Pues mejor. Pero fíjate que ahí sí le dio un cachetadón con guante blanco, no, le dijo a mis 22 años dos campeonatos de liga. Y se vio bien braviado cuando se quita los audífonos. Ahí estaba en tu chaleco. Sí, obviamente sí se detuvo un poco porque pues estaba en vivo. Pues como un tipo educado, ¿no? Porque la pudo haber disfrazado de otra manera. A lo mejor le pudo haber dicho, fuiste a Europa, no te fue tan bien como pensábamos. Pero le fue, o sea, la pregunta fue, pero si no fracaso. Te sabe una revancha. Ándale, una revancha, piensas volver a Europa. O decidiste correctamente o algo, no sé. Pero es que para mí me es absurdo que ya hayan dicho que a sus 22 años fracasó. O sea, yo sé que son momentos y jugadores e incluso posiciones muy diferentes, pero vamos a seguir poniendo ejemplos.
Rafa Márquez, ya cuando estaba nada de su retiro, se volvió a ir un año a Europa. Uh-huh. Ahorita, y no importa lo que digan, fan tan forever, Memo Ochoa se volvió a ir a Europa. Y gracias a él, su equipo se quedó en primera división en Italia. Le retrasó una semana más el festejo en Napoli, y eso yo me acuerdo bastante. Entonces, bueno, ahorita por ejemplo vemos el caso de Orbelín, que pues se va a Europa, regresa una temporada medio intrascendente con Chivas y se vuelve a ir, ahorita es campeón de Grecia junto con Almeida. Entonces, estamos viendo que los jugadores también después de los mundiales están proyectando diferente, y Lainez apenas tiene 22 y va a empezar esto, o sea, ya como dices, ya tiene la medalla olímpica, va a estar siendo parte de estos procesos también mundialistas, ojalá, esperemos, en selección, en donde, bueno, ahora con un mundial en casa, tiene que sacarle el mayor provecho posible, y bueno, yo estoy segura de que manteniendo el nivel, de que con esta exigencia, porque el club también te requiere esta exigencia, pues bueno, vas a poder regresar. Y pues mira, fracasado no, él estaba ganando en euros, estaba cobrando. Pero fíjate, él tenía una vida bastante. ¿Cómo es el mexicano? Siempre buscas lo negativo, lo malo, ¿no? Lo cangrejo. Sí, o sea, verle el lado negativo a las cosas. Siempre buscamos, o el mexicano busca siempre ver lo malo de la situación. Acabas de quedar campeón. Y le haces una pregunta diciéndole que fracasó cuando... No entiendo, pero así es el mexicano, siempre ver lo malo. Sí, es lo que dice Edgar Armando, dice... No nos debe preocupar lo que piensan, cómo lo piensan los demás. Hay que disfrutar la década de Tigres, lo que vendrá. Y Monterrey desaparecerá de la ciudad. Y que hablando de Lainez, que va a crecer mentalmente con Guiñac, Pizarro, etcétera. Y Joshua comenta que... Tigres, pequeños gigantes en mayúsculas, somos campeones, carajo. Y Ponchito Robles, por ahí que dice Ponchito Robles. Dice exactamente, y Lainez con cachetada con guante blanco le hubiera contestado. Sí, a lo mejor fracasé, como tú en Europa. Ok, fue lo que comentó por ahí adelante. Jamás estuviste en Europa. Sí, sí. Entonces ahí vemos ya la polémica, digamos, de la entrevista, ya fuera de lo que es el campeonato. También hay una escena que parte de lo que es hacer el grupo, yo creo que ahí ya cuando empiezas a andar bien, el grupo ya es más agradable, el factor de el que da los besos, ¿cómo se llama? Bigón, la neta, un rebane, las entrevistas. Oye, ya para que Jorge Campos te quiera dar un beso, ya creo que algo has logrado en la vida. Exacto. Oye, en el primer partido, Bigón agarró el micrófono y le dijo... Ya cuando se va a terminar, ¿no? ¿De qué vamos a dar un beso o algo así? A Luis García, ¿no? A Luis García. Y fíjate que de lo que hablamos de las transmisiones y de las entrevistas, ahí pasaron una encuesta que TV Azteca, en esta final sobre todo, le ganó el mandado a Televisa. No, y es que el partido de ida, dos factores importantes. Todo le estuvieron pegando a Tigres. Sí, todo chido. El arbitraje no es que estuvo mal en el de ida, simplemente las choquecitos, todo iba a favor de Chivas, todo eso. Y ahí es cuando uno extraña a los Castillejos, a los Robert, que metían las manos por el fútbol regio, que en su momento no lo valorábamos, porque nosotros veíamos a Castillejos como un rayado, y los rayados veían a los Robert como un tigre, y ahora que no los tenemos, que queremos que nos defienda, nos andan tirando en de local, tío, o sea, de local. Sí, el club es lo que tiene que ver eso. Como ellos de local aprovecharon, y le dije a Héctor, le dije a Vane, ellos en Jalisco se van a aprovechar de periodistas, de fotógrafos, de todo, para meterse con jugadores, y pasó al final, con Nahuel Guzmán, ahí que una reportera, periodista, se hizo la víctima. En la que sí, sabes que Jordi Sueño va a ser. Exactamente. Se hizo ahí. No, está más chido así. Mira, mi compadre Gerardo lo está viendo, Gerardo. Viendo cómo es el tigre. Es la que le genera problemas a Tigres allá en Jalisco. No es la primera vez. No, y desde que lo hicieron pasar en medio de la gente llegando al estadio. Les apedrearon. Mira, Tigres estuvo todo. Tigres estuvo todo para no jugar el partido. Porque Boca arriba el mismo, y alguien se cortó y pararon el partido. Pero habían llevado a Madrid el juego. Fácil, exactamente. O sea, fácil Tigres pudo haber dicho, alguien se cortó. Me quiero coronar en el Bernabéu. Y luego acá pasan situaciones y acá nos tachan de que pinche afición. Pero con que mutearon cuando estuvo... No lo comentaron. Y si lo comentaron fue muy a la ligerita. Ay, están aventándole cosas al autobús de los Tigres. Y los changos que se andaban metiendo al palco donde había 3-4 Tigres. Sí, de hecho también otra cosa que es en el... Creo que es en el final o en el gol de
de Tigres, que el mismo sonido local dice favor de no arrojar a Pérez a la calle. Y en el sonido local, iniciando el partido que le ponen, le somos incomparables del plan. Es un crack. A ver, ese sonido. Saludos, no, chino. Pero no sería de que, de que como que la federación puso una canción de un, de un equipo y del otro. Puede ser, yo también pensé porque fue muy obvio. De hecho, yo cuando estaba viendo la transmisión, yo volteaba. Se escuchó y dije, tiene la bocina prendida. Ya, pero ya empezaba a crecer. Era la transmisión original, ¿no? Mira, mi compadre Gerardo Alvear, mis estimados Héctor, Alan, les dije que si Boldi era el indicado, ya se me hizo verlo de regreso a Tigres y campeón, sí. Y lo dijo el año pasado, ¿eh? Exactamente, y aquí, pues que cómo íbamos a ver, pero si Boldi aquí lo teníamos, y sí, me acuerdo que tú lo comentaste. Te mando un abrazo, Gera. Figa Iván, él fue parte de nosotros el año pasado. El primer proyecto que teníamos. Es el alcalde de Apodaca. Él está en Treintones, pero estuvo con nosotros en Línea de Tres. Exactamente. Que le mando acaba de cumplir años, mi compadre Gera, un abrazo, felicitaciones y suerte. Se aventó la narración del partido de ida de Tigres Chivas. Sí, como lo transmiten en Treintones, ¿no? Un crack en Treintones. Te mando un abrazo. Saludos para y aquí todos. Aquí está la invitación, ya que quieras venir. Exactamente. Bueno, pues para ir cerrando lo del campeonato, pues yo creo que a fin de cuentas Tigres impone su calidad, impone la jerarquía del plantel. Siboldi bien ganada la renovación, el equipo, un equipo totalmente hecho, totalmente con experiencia, totalmente con la garra del campeón. Y yo siempre y nunca me olvido de toda la gente que está atrás de todo esto, ¿no? Por ahí el sábado, desde el sábado yo andaba sentimental porque andaba poniendo la canción de Somos los Mejores y una la Puerta Felina y la de Veo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la situación es de que, por ejemplo, ahí se te agolpan todas las emociones y todo esto, y al final de cuentas, te digo, la jerarquía del equipo nos da esta octava estrella que pues nos tiene a todos bien contentos. Y nos olvidamos un poquito de todo el proceso que sí, pasó. Sí, eso será de después. Pero es importante después tampoco darlo por sentado. O sea, no aprender de todo eso que te pasó para evitar que te vuelva a pasar o que tengas esta complicación en el torneo. Tú, por ejemplo, a ver, visionariamente, Figue, ¿qué traerías de refuerzo ahí? ¿Qué le falta a este tío? Bueno, falta los laterales. Le falta a mí, regálenme a Florian, por favor. Pues Florian se fue ese torneo, ¿no? De hecho, él es el campeón. Él es el campeón. Tiene los mismos títulos que Rogelio Funes Mori. Imagínate, con tres. Entonces nos vamos porque le faltan laterales. A Tigre sí, le hace falta por ahí un lateral izquierdo con más salida y un extremo derecho. Porque defensivamente el partido vuelta nominalmente solamente era un defensa, era Diego Reyes. Porque aquí no es el extremo, Pizarro es contención. Y en la izquierda también con una pierna nominalmente era un defensa nada más. También sacó todo lo que yo creo que si vos le digo Samir solo puede, váyanse. De hecho, ahí el gol de Pizarro, pues yo creo que ya le ganó. ¿Te cayó la boca? Ya le ganó el puesto de central a Lipnowsky. Yo creo que por ahí uno de los clasificados de extranjeros debe ser Lipnowsky. Oye, no está por ahí el clip de tu reacción a los goles de la Puerta. Lo traemos en vivo, Walter, pasa el clip. Chéquenlo. Ya hasta lo puso otro youtuber de no sé dónde, de las reacciones. Ahí está, ya se ha ido famoso. Cuando Héctor corre, sale corriendo sin ropa. Eso fue. Oye, qué petido. No, es que anda desaparecido. En el programa que vino, hablamos de que ya no hiciera canciones a los técnicos, ya no le hizo. Y dijo que hasta que quedara campeón, ahora sí, Don Misil, adelante. Los videos de Don Misil hicieron virales, el de lunes, donde llega todo borracho y Don Misil está todo. El festejo. Ahorita de vacaciones de Don Misil. Salió en televisión, muy merecidas vacaciones. Échese sus 5 o 6 misiles diarios. Exactamente. Vale la pena. Pero yo concuerdo contigo, Héctor. Yo creo que el extranjero que debería de irse es Ico. Y porque ya vas a meter a Pizarro en la defensa, ¿sabes? Dejas a Reyes. Nada más que ahí va Reyes, sí. No sé qué onda, si va a renovar. El próximo torneo de este tiene contrato. ¿Qué rollo con Reyes? Pues no te estorba, güey. Y ya vimos que a este Reyes, a este nivel,
pues sí, es de gran ayuda. Y que este momento no le gane la directiva en las decisiones, porque no me quiero meter mucho en el tema, pero acuérdate que perdimos con Mazatlán, que Reyes fue banca, que Igor contra León se le cuatrapearon las piernas. O sea, tiene que la directiva ser muy, muy inteligente, que no te gane la emoción, porque te hace falta refuerzo. Y juntarse con Siboldi y planear, no vayan a hacerlo las cosas como en el femenil. Que quién sabe quién anda contratando. Por eso te digo que Siboldi tiene que hacer las cosas correctamente con el directivo. Ahora, ¿ustedes qué piensan? La motivación, ¿cómo mantener motivado el plantel que ya hiciste campeón? O sea, Siboldi, ¿cómo va a trabajar con ellos para seguirlos motivando a que si vienen más cosas? No hay otra cosa más que el trabajo. Yo creo que este equipo, vaya. Lo que le faltaba realmente era trabajo, porque digamos el profesionalismo, la entrega, la calidad y sobre todo, como les mencionaba al principio, la función del DT es sacar el potencial del equipo, el potencial del jugador en pro del equipo. Yo creo que si Siboldi por ahí se gana la renovación, con los cambios por ahí que comenta Figue, pues un lateral izquierdo nominal, que eso tenemos desde que se fue Torrenino, que no encontramos. Y Javier Aquino, la verdad, mis respetos, y lo dijimos por ahí hace 15 días, qué gran labor, pero también no se lo vayan con él. Sí, o sea, estamos tirando tanto la liga de Aquino. O sea, realmente vamos a esperar que Garza y que los chicos, los pelones, como les dicen, que se consoliden Fierro, Ordóñez, y pues bueno, que esperemos que ya sea la consolidación de ellos, porque ahí ya te estás quitando un extremo que necesitaba, que decía yo. Puede ser Ordóñez tranquilamente, con ese descaro. Fulgencio, pues esperemos volverlo a ver en buen nivel. Fulgencio, multadote, Fulgencio. ¿Cómo atrapó la cheve, güey? ¿Cómo? Pigón también lo hizo. Y bailó. Fulgencio. Sí, no, excelente. Te salió el barrio. Bueno. A ver, ¿cuántas veces has visto la repetición del partido o del gol de Cristiano? No, yo creo que por ahí comenten cuántos videos de YouTube diferentes han visto. ¿Cuántas narraciones? A mí la única narración que me falta, y saludos a los de Chivas, ya los vi. Chinguera 20, perro. Desde el esgol y yo no lo puedo creer, sí. ¿Él no vieron el radar de Adrián Marcelo? Sí, no. Le dije, pinche juego aburrido, reto. Y los 40 puntos también. Sí, ese también. Es que todos los días están saliendo videos nuevos. Y memes nuevos, sí. Como el que sale en Lines cargando la copa y acá pone el Mori cargando un chicle. No, y los 5 títulos de Gignac y Aquino y Nahuel. De hecho, la cuenta de... De fútbol de... ¿Cuál? No, un contexto, algo así. Ah, sí. Pero la original, la que tiene 3 millones. En Twitter, sí. Usó el meme de las 5 copas de Gignac y Nahuel y 5 copas del vecino. Oye, hasta la FIFA se tomó el tiempo para estudiar. Qué felicidad, la neta. No creíamos que, bueno, en lo personal yo no creía que fuera a pasar esto que pasó, porque pues tú ves al equipo y contra Toluca, cerrar ya Toluca con la altura, decías, bueno, pero con el marcador contra el Monterrey, pues no era descabellado pensar que Monterrey te podía haber eliminado, porque ellos super líderes, 40 puntos, Tigres tambaleándose, los eliminas, contra Chivas el dinamismo, vencieron a América ya, o sea, era todo en contra. Yo creo que eso que dices, que vivimos, nos deja una gran enseñanza a nosotros que estamos de este lado hablando, para no reventar o no criticar tan personalmente al futbolista, como lo declara en entrevista a Marifer Carioca. Uh-huh. Dice Carioca, bueno, pues somos humanos, o como lo declara Nahuel, traemos la bronca con los que creían, con los que no creían. Creo que a los jugadores, lo que se dijo en medios, lo que se dice en redes, le escaló y lo aprovecharon para bien. Esa es la fuerza mental. Con Chivas se hablaron muchas cosas, que Pizarro tiene secuestrado al planeta. Exacto. Yo creo que ahí le faltó capacidad. Sí, porque tú dijiste que manejaban el plantel. Y es que la Chivas semana que por eso lo sabía todo, Carioca. Chivas lo miraban por abajo y Julián miraba para arriba. Porque mira, no es lo mismo meter un jugador. Ahorita lo descuento. No es lo mismo meter un jugador por meterlo y quedar bien con él que meter un jugador y darle la confianza como lo hizo Siboldi. Y tener una tarea específica. Porque Chivas los metía, pero los metía más que nada para que, órale, que todos jueguen y que nadie se me quede en la banca. Y Siboldi los metía porque les hacía ver que ellos eran la solución para el problema que estaba presentando el partido en ese momento.
Bueno, vamos rapidito y para ir terminando, bueno, ya todos felices, todos contentos, ya toda madre todos, la vivimos bien chido, esperamos seguir este campeonato con ansia, esto nunca debe terminar. Bueno, pasamos a otra situación. El lunes, al lado oscuro. El lunes, pues, todos íbamos con la confianza, llegábamos, nos tomamos fotos con la copa, con la octava, toda la madre. Y ya en el juego de las Amazonas, pues vemos un juego muy cargado hacia que si no era Ovalle, no terminaron las jugadas. La DT, hay que decirlo, en su momento se dijo cuando el equipo jugaba muy bien y hacía los movimientos, excelente. Pero yo creo que, digamos, el punto más delgadito, Vani, de Carmelina en Tigres han sido los movimientos y los cambios. No sé qué veas tú así rapidito para ir terminando. Sí, cuestión de todo el resultado, todo lo que quieran tirar, todo lo que quieran seguir criticando, decir que sí, la entrenadora, la jugadora tal, etcétera. Sí, creo que el principal punto para trabajar, digo, más allá del hecho de que no vimos realmente como que mucha respuesta en los refuerzos, muy, muy específicamente. No. De hecho, me dio mucha risa porque hace rato vi en Twitter de que Uche metió gol hoy y yo. Ok, gracias. Okay. Pero bueno, creo que ya también igual el análisis, las formas, todo a detalle lo podremos incluso analizar en otra ocasión, pero sí creo que los cambios siguen siendo aquí un factor circunstancial, un factor clave a la negativa, ¿no? A mí, digo, independientemente de lo que ya hablamos de toda la temporada de Naya Rangel, que, que se aferró, si lo podemos decir así, cuando ocupaba una central, una media, una delantera, la metió en todas posiciones posibles, siempre era su carta, ni siquiera bajo la manga, sino ahí bastante expuesta. Pues el cambio que a mí más me sorprendió fue el de Fernanda Elizondo al minuto 80, me trajo un déjà vu muy extraño. Cuando en un año no usaste los puntas, ¿quieres aventarte un Ave María? Y ya ocupabas dos goles para ese rato. Pero es que Figue, Figue, el gol fue al minuto 7-3 y el movimiento lo hace hasta el 80. Incluso, cuando ya hiciste su movimiento, tenías de contención a Antonio y tenías de volante a Nayeli, ya no la podías sacar, era sacar a Antonio y meter a Dey. O sea, ya era ir por los manos a mano adelante. No te gustaba más, adelantas a Mayor, güey, y ponernos a Ruiz y pones apoyo aquí. O sea, metes algo más sólido. A mí en México, ya cuando tú, y con todo respeto, Deiri, tienes 16 años y vas entrando de cambio por Mia Fischer, creo que en una semifinal, creo que tal vez no era momento para... No, tal vez sí, Fischer. El problema es que no tenés soluciones en la banda. La niña te la está dando. Lo hizo bien, claro, lo hizo muy bien. Pero cuando tu esperanza está basada en una persona de 16 años, que tiene mucha calidad. Es falta de planeación. Es falta de planeación. Porque lo demás te salió mal. Porque Parker, a lo que yo vi en los videos cuando la compraron, era 9. Y repito, lo que hizo de ir toda la temporada y entrar con gran personalidad en Azteca, mi respeto. ¿Y qué le pasó a Mia Fischer que no llegó a las jugadas? Acaban de correr. Ovalle dejaba atrás a Fischer porque ella hacía la diagonal, mandaba la pelota hacia atrás y no llegaba nadie. Acaban de correr al preparador físico que vino de vacaciones aquí. No lo corrieron, se acabó su contrato. Su estancia. Entonces, ¿a qué vino? Su servicio. ¿Por qué no dejaron el que tenían antes que funcionaba a la perfección? Que también era nada más por contrato de 6 meses. No. El que tenía antes con el innombrable. ¿Para qué? ¿Estás viendo que? Pero no era del equipo, si era de la institución. Sí, se lesionaba, pero era la culpa de esa gente, del auxiliar, de todo lo malo. A ver, bueno, ya por último, nomás, yo creo que es indispensable y ya es inadmisible lo de la portera de Tigres ahí, la verdad. Y ojo, sigue, van a negarla. En México no hay porteras, ¿eh? No. Tienes que ir al extranjero y esa plaza. Si quieres competir y tener un plus en la portería, tienes que ir afuera, Vané. No, yo desconozco mucho del fútbol afuera, pero esa posición, Vané, es a huevo cambiar. Porque le pasó a la portería de Chivas, no sé cómo se llama. También Blanca Felipe. No, a todas. Pero cómo no le pasó a Itzel contra Tigres, pero bueno, aquí se Juni, rápido. Mia Fischer debió salir, meter a Ramírez. Esa niña no tiene miedo, claro que sí, no tiene miedo. Otro detalle, que no hay fondo de banca como antes.
Sí, es que esa es la parte, ¿no? De que muchos hablaban antes de que es que para qué quieres venir a Tigres y nada más vienes a la banca y que refuerzos, etcétera. Pero bueno, creo que hace rápidamente un poquito más de esa parte de ver cómo es que el equipo tiene que cerrar. Cómo fíjate equipo... lo que dice Julie ya por último, porque ya nos están cortando la agencia. Va a mandar una del college y la Marvel Saldanar. No lo dudo, pero tampoco tengo. Pues ahí, Vane, yo siento, insisto, nos falta portero. Sí, totalmente. Y bueno, creo que es. Y dirección técnica, hay que decirlo. Este torneo se cayó el equipo a pedazos. Pero yo no creo que sea por la dirección técnica. A ver, es que. Cambios tardíos. Es que no podemos pensar que todo es culpa nada más de Tigres. Tienes que reaccionar, pero América planteó un partido durante los 180 minutos y los partidos que te ganaron. El Atlas también te lo planteó así y nada más le metiste dos. No, pero fíjate, hablamos de que el torneo empezaba en las semifinales cuando ibas a competir ya. Como la Conca, y ahí. Exactamente. Y ahí, como dice Vane, ahí sí. El trabajo, todo esto, y concluimos que en las extranjeras estuvimos dejando que desear, ¿vale? Sí, y ahora, no es que las extranjeras te vayan a resolver todo, me queda claro, no, pero es un complemento. En teoría eso, vienen a dar el plus. Exactamente. Pero pues vinieron de vacaciones. Entonces, bueno, al final de cuentas va a terminar siendo una situación de que para los que decían, porque rápidamente, spoiler, los dos equipos regios en semifinales quedan fuera, ninguno de los dos va a dejar la dirección técnica. Al final de cuentas, a ver, si en otros procesos al año no se le ha corrido a los entrenadores, no tendría por qué ser ahorita. Creo que todavía tiene un torneo más de colchón, pero pues esos 6 meses se van a reducir en las primeras 4 o 5 jornadas. Pero 6 meses más y en mejora de lo que estamos hablando. Claro, ya está la señora que se va a papear la agencia contra él. No. Bueno, gracias, entonces nos vamos despidiendo. Saludos a todos. El programa se queda en YouTube. Unos 20 minutos más se sube. Sigan festejando. Sigan haciendo todo. Sean felices. Sigan viendo los goles y sigan compartiendo. Y vamos por la 9. Vámonos. Comar Autopartes. Para ahorrar la mejor parte. Presentó.